Hoy les voy a leer El semáforo loco, de María Laura Dedé. Esta es la historia de un semáforo común y corriente, de esos que encienden la luz verde para que los coches avancen, la luz amarilla para que presten atención y la luz roja para que los coches se queden quietos, requietos, mirando cómo pasan los peatones. De esos que vuelven a encender la verde, la amarilla, la roja, los 7 días de la semana, las 4 semanas del mes y los 12 meses del año. Pero un día este semáforo se volvió loco. Fue una mañana de invierno cuando los grandes iban apurados a trabajar y los chicos al colegio. Ahí el semáforo empezó rojo, amarillo, verde, amarillo, rojo, amarillo, verde, amarillo, rojo, amarillo, verde, amarillo. Como siempre, pero muchísimo más rápido. Los autos, por supuesto, le tuvieron que hacer caso. Mirar, arrancar, frenar, mirar, arrancar, frenar, mirar, arrancar, frenar. Parecían autitos chocadores. Los peatones, mientras tanto, no tenían más remedio que jugar a María, la paz, la paz, la paz, 3 pasos atrás, 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 para este costado, para el otro lado. No podían parar. ¡Ey! ¿No ve que está verde?, le dijo un señor fino desde un auto a una mujer gruesa que cruzaba la calle. ¡Pero si está rojo!, contestó la gruesa. Y los dos tenían razón, porque la luz cambiaba más rápido que sus palabras. Entonces los coches se detuvieron para que los peatones pasaran. Y los peatones pasaron, 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 pasaron. Muchísimas horas pasaron mientras seguían pasando los peatones. Los conductores, mientras esperaban que cambiara la luz, empezaron a charlar de ventanilla a ventanilla. ¡Cómo tarda el semáforo, eh! ¿Vio? Así anda el país. ¿Lo convido un matecito? ¿Y qué iba a hacer? La gente empezó a tomar mate, a jugar al tatetí, a las escondidas, a encontrar frases ocultas en las patentes de los coches y, algunos, hasta reclinaron sus asientos y se quedaron dormidos. Pero el semáforo no podía seguir siempre con el color rojo encendido. Eso mismo pensó un electricista que hacía rato estaba esperando y se acercó hasta la esquina. «Aquí hace falta un profesional», exclamó el hombre con mameluco. Dicho esto, abrió la puertita del poste del semáforo, sacó el cable rojo y lo cortó. Se apagó la luz roja y se encendió la verde. Entonces sacó el cable verde y lo cortó. Se apagó la luz verde y se encendió la amarilla. Sacó el cable amarillo y lo cortó. Se apagó la luz amarilla y se encendió la roja, amarilla, verde, amarilla, roja, amarilla, verde, amarilla, roja, amarilla, verde, amarilla, roja, amarilla, verde, amarilla, roja, amarilla, verde, amarilla. ¡Estas cosas mandinga!, gritó asustadísimo el electricista y huyó a su coche. Al cabo de un rato quedó encendida solamente la luz amarilla. Y como con la amarilla hay que prestar atención, conductores y peatones se pusieron a mirarla atentamente. La miraron, la miraron, la miraron. Pero la luz no cambiaba, seguía brillando y requete brillando como un sol, mientras que el verdadero sol se iba apagando con la noche. De tanto mirar la luz, nadie vio un camioncito con un cartel que decía «Gran Circo Gran», y menos que desde adentro salía una chica. Acróbata, la chica. La vieron recién cuando ella se trepó por el poste del semáforo. Cuando llegó arriba, sacó la tapita de la luz amarilla, pero la amarilla se apagó y se prendió la roja. Cerró la tapa amarilla, abrió la roja, pero la roja se apagó y se encendió la luz verde. Entonces cerró la roja y abrió la verde, pero se encendió la luz amarilla. Cerró la verde y abrió la amarilla y se encendió la roja. Así, como 100 veces. Cerró y abrió, 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 cerró y abrió. Hasta que abrió las 3 tapitas juntas al mismo tiempo y ¡sorpresa! De adentro salió un bichito de luz volando lo más campante. La chica cerró de nuevo las 3 tapitas y con la ayuda del payaso, que sabía mucho de colores, volvió a unir los 3 cables que había cortado el electricista. Así, mientras el bichito de luz volaba entre la gente, el semáforo loco se arregló y toda la esquina estalló en un gran aplauso. El bichito de luz le contó al acróbata que él se había metido en el semáforo porque hacía frío y no tenía una casa donde vivir.
Allí presentaron un número brillante en el que bailaban juntos por el aire. La gente los aplaudía mucho, como en aquella noche, la del semáforo. Y colorín colorado, colorado colorín, el semáforo loco de María Laura Dedé llegó a su fin.